viajar, no olvide que Mundo Aéreo es su mejor opción. Ofrece boletos nacionales e internacionales, hoteles, cruceros, seguros de viaje, asesoramientos, estudios en el exterior, courier. Estamos ubicados en la Avenida Ceballos 1224 y Espejo, en el edificio Aro, oficina 101. Puede comunicarse a los teléfonos 282-8569 o al celular el 087-8196-16 con la gerente ingeniera Patricia Pérez. Un ejemplo a seguir para quienes se dejan vencer por las dificultades físicas y de la vida en sí es las personas no videntes, quienes han conformado el equipo que practica fútbol. Observaremos un partido que se jugó entre la Asociación de No Videntes y los ex estudiantes del Colegio Bolívar, partido preparatorio para un selectivo nacional. Veremos cómo demuestran sus habilidades con el balón y destrezas que han desarrollado. Aquí la nota. El que no tenga la suerte de poder observar y mirar las cosas maravillosas de la vida mediante el órgano de la vista no es un problema para ellos. Más bien han desarrollado otras capacidades, lo que es digno de resaltar. Este ejemplo nos dan quienes, capaz de ser profesionales en diferentes actividades, han hecho la oportunidad de practicar el deporte de fútbol. En esta ocasión, los miembros de la Asociación de No Videntes de Tungurahua realizaron un partido de indoor fútbol junto con los ex estudiantes del Colegio Bolívar, que también son no videntes. Byron Guerrero es parte de la Escuela de No Videntes de Ambato y nos cuenta sobre la trayectoria que tienen en campeonatos de esta disciplina y para qué se están preparando, como es para el selectivo a nivel del país y que servirá como clasificatorio a los Juegos Panamericanos en México 2011. Nosotros, los compañeros no videntes, vamos a presentar un espectáculo que se denomina Fútbol para No Videntes, un espectáculo diferente, ¿no? El fútbol para no videntes consiste en jugar cuatro personas ciegas en cancha por equipo y el arquero es vidente para orientar a los jugadores. La pelota, ustedes deben saber que tiene 5 cascabeles al interior entre el pleris y el cuero, con 9 municiones al interior de la caja metálica. Son 54 municiones que le da sonoridad a la pelota cuando existe el movimiento, evidentemente. Entonces ahí uno demuestra las habilidades y destrezas que tiene el compañero ciego para dominar el balón número 5. Este evento es de exhibición, estamos preparándonos para los Juegos Paralímpicos en México en el 2011. Para ello le iba a decir, hay una eliminatoria aquí en el país, ¿no?, en Riobamba en diciembre, en donde todas las provincias participarán y claro, el mejor equipo obviamente irá representando al país. Entonces, pero para ello nosotros ahora vamos a imprimir un afiche en donde se va a promocionar este evento y lo que es más importante, o sea, estamos promocionando es el deporte entre las personas no videntes. Aquí somos un solo equipo de no videntes, pero dando gracias a Dios, más bien tenemos la satisfacción entre los compañeros de tener dos equipos, como lo hemos hecho, los egresados del Colegio Bolívar, que somos profesionales, con la Asociación de No Videntes Luis Braille del Tungurahua, que también hacen deporte. Entonces eso es nuestra satisfacción inmensa, y para que la gente conozca, sepa cómo realmente, y ahora que ustedes van a apreciar un instante, para que vean cómo realmente se desarrolla esta actividad deportiva. Pero se preguntarán cómo pueden practicar este deporte sin el poder de la vista. Aquí lo podrán conocer. Han desarrollado la habilidad de manejar el balón número 4, cuya pelota está hecha de cuero con 5 cascabeles, dando sonoridad al balón, lo que les da la oportunidad de orientarse en la cancha de juego que debe ser en lo posible cerrada. La dificultad para el entrenador Ángel Hurtado no es tal, más bien es como practicar con jugadores que tienen todas sus capacidades. Eso sí, dando un poco más de énfasis en la ubicación de la cancha. El jugador debe estar bien equipado, con las seguridades del caso en los pies y la cabeza, para evitar así lesiones de lo menos posible. Lo que pasa es que ellos tenemos que empezar con los fundamentos técnicos básicos. Cuando aprenden los fundamentos técnicos, entonces se puede trabajar ya una táctica y una estrategia. Entonces la idea es trabajar los fundamentos técnicos desde niños y van desarrollando durante todo el proceso de entrenamiento y luego es la táctica y la estrategia. La diferencia es que no tienen capacidad de ver, pero ellos, como usted se ha dado cuenta, todos son profesionales, todos se han preparado, estudian, hacen deporte, natación, estamos en un nivel bueno en este momento, tenemos 8 deportistas de natación que estamos con miras para irnos a los Panamericanos que va a haber en Guadalajara.
El jugador requiere de capacidad técnica, orientación, dominio especial, corporal, capacidad y concentración mental para mantener el orden y escuchar de sus guías. Pero dejemos que nos cuente cómo se siente practicar el fútbol. Diego Villacrés, quien es el director del Conadis en Tungurahua, es uno de los jugadores que se destacó en este partido. El compromiso terminó 2-1 a favor de la Asociación de No Videntes, quienes ya tienen un campeonato en esta disciplina. El hecho de abrir un espacio deportivo para la práctica de personas con discapacidad posibilita que la persona con discapacidad experimente nuevas facetas dentro del proceso de conocerse a sí mismo, ¿no? Entonces, lo importante y lo productivo de esto no es solamente el aspecto de salud que ganas con el deporte, sino también es el hecho de que primero te conoces a ti mismo internamente, tu cuerpo, sabes cuáles son tus potencialidades, tus facultades, y luego de ello que te integras contigo mismo, te conoces internamente, puedes expresarte mejor al exterior. La percepción se vuelve, la sientes en todo el cuerpo, ¿no? Tienes una agudeza en el sentido del oído que te permite un poco orientarte, otra en la piel que te permite también sentir calor, frío, que son tus referencias para protegerte tal vez de algún impacto. Y justamente en base a eso, en base a esa agudeza, a esas destrezas, podemos desarrollarnos en diferentes prácticas, no solo deportivas, sino sociales también, ¿no? Y ese es justamente el objetivo del deporte en sí para una persona con discapacidad, el identificar y el desarrollar todas esas potencialidades dentro del individuo como tal. Posteriormente estoy tratando y hemos conversado con el profesor para ver si abrimos nuevas disciplinas como el ciclismo, el judo, que son deportes que se lo practica internacionalmente, ¿no? Y realmente creo que este equipo que tenemos aquí, que es uno solo, que es el de Tungurahua. Al final del compromiso, el MIES y el INFA de Tungurahua se hizo presente entregando un trofeo al triunfador. Para Expedición Tour TV, Gaby Punina. Que sea para Tungurahua y que sea un amuleto para que en el futuro nos vengan trayendo más trofeos, más medallas, que sin duda alguna van a hacerlo.